récords, fama y dinero, más un club de fanáticos sin precedente alguno, hacen de Cristiano Ronaldo el mejor ejemplo de éxito para la escena del fútbol actual. 5 veces ganador del Balón de Oro, el mayor goleador en la historia y uno de los atletas mejor pagados de todos los tiempos. Se hace difícil nombrar algo que el luso no haya logrado aún. Tiene sentido que para moverse, el astro portugués posea un arsenal de los mejores autos del mundo, como un Bugatti Centodieci valorado en $8.5 millones, o un Bugatti Chiron de 2.15 millones. Pero si desea recorrer distancias más largas y de forma más veloz, ya sea por trabajo o bien merecidas vacaciones, tiene 2 joyas particularmente diseñadas para esto, un jet Gulfstream G200 y un modelo G650. En este video te enseñaremos todo acerca de estos aviones, desde cómo lucen por dentro hasta los grandes lujos que llevan y el valor que tienen. Ponte el cinturón y acompáñanos. Primero en la lista tenemos un Gulfstream G200. Cristiano adquirió este lujoso jet en el año 2015 por un precio de $23 millones, cuando aún jugaba para el Real Madrid. Digamos que, aunque vivir en España traía sus beneficios, el jugador portugués necesitaba una nave capaz de trasladarlo con rapidez, ya sea para asistir a diversos eventos o en caso de que quisiera visitar a su madre, que vive en Madeira, Portugal. De este modelo en particular, solo se produjeron 250 unidades en entre los años 1999 y 2011. Hoy en día, el precio de venta promedio por uno usado es de $3.3 millones. Durante el 2019, el célebre atleta realizó una remodelación al interior del avión, instalando espléndidos recubiertos de cuero para los asientos y lujosas alfombras para los pisos. El G200 es una excelente elección para Cristiano por muchas razones. Este modelo puede alcanzar una velocidad máxima de 900 km/h y una velocidad crucero de 850 km. Además, es capaz de volar hasta 4.800 km. Posee espacio para 10 pasajeros que pueden disfrutar de numerosos y cómodos asientos, 3 sofás y espacios para dormir. Otros lujos de esta aeronave incluyen una cocina eléctrica, un espacioso refrigerador, un increíble sistema de entretenimiento, una máquina de fax y un práctico teléfono satelital en caso de que Ronaldo necesite atender llamadas cuando está todavía en el aire. Se ha reportado que incluso posee un armario lleno de atuendos para lucir para cualquier ocasión. Verdaderamente útil. El presupuesto anual del mantenimiento de este jet para un promedio de 200 horas en el aire ronda los $1.08 millones. Para 400 horas, este presupuesto sube a $1.6 millones. Aunque recientemente el futbolista comunicó que ha puesto en venta este jet, sin duda alguna está entre sus transportes más leales durante los últimos años. Y es que cuando tienes una agenda tan apretada, contratos que firmar, partidos que ganar y una familia por atender, es conveniente conseguir un medio para viajar que te ayude a cumplir con todos tus compromisos. Para conseguir lujos como estos, es necesario tener una carrera que los justifique, ¿o no? Según la revista Forbes, Cristiano Ronaldo posee una fortuna estimada de $500 millones. Su contrato con Manchester United le aseguró un salario base anual de $34.6 millones, y dado que firmó 2 años con el club, el luso sumó un total de $69.2 millones a su ya pesada cuenta bancaria. Pero CR7 es más que solo un futbolista, es un verdadero ícono del deporte, y marcas de fama internacional conocen su influencia. Solo en Instagram, Ronaldo posee más de 470 millones de seguidores y se especula que cobra hasta $1.6 millones por publicación. Es la única persona en el mundo en acumular más de 690 millones de seguidores a través de Instagram, Facebook y Twitter. Pero uno de sus convenios más lucrativos ha sido definitivamente con la empresa líder del mercado, Nike. El jugador firmó un contrato de por vida con la marca, uniéndose al podio de leyendas como Michael Jordan y LeBron James, que realizaron tratos similares con la compañía. Aunque no se conoce la cifra exacta, se especula que con este contrato, CR7 se garantizó una cifra alrededor de los $1.000 millones. Ronaldo ha probado tener la capacidad de mover masas y atraer la atención del público. Coquette, una plataforma online que mide el valor que poseen las marcas en espacios digitales, determinó que solo en el año 2016, Ronaldo significó para Nike unos $490 millones en valor. Tiene sentido que para el año 2019, Cristiano haya tomado la decisión de agregar otro jet Gulfstream a su costosa y alucinante colección, en esta ocasión un G650. Este modelo inició su vida en el año 2009, cuando realizó su primer vuelo. En el 2019 ya estaba disponible para su adquisición y Cristiano no dudó en comprar una de las 400 unidades disponibles. El modelo G650 asegura no solo la máxima comodidad, también garantiza ser uno de los modelos ejecutivos más veloces del mercado. Aunque los detalles de la versión de Ronaldo no son ampliamente conocidos, Gulfstream ha revelado que el increíble jet tiene espacio para 18 pasajeros. Asimismo, posee la capacidad de crear 4 salas de estar separadas y muchos de los asientos pueden transformarse en cómodas camas. Fuentes afirman que este lujoso avión se completa con la adición de tecnologías Wi-Fi, zonas de entretenimiento, teléfono satelital y una máquina de fax, bastante práctico para una de las celebridades más solicitadas del mundo actualmente. Cuando fue expuesto en el mercado por primera vez, el G650 costaba alrededor de $67 millones. Sin embargo, se reporta que el delantero de Portugal quizá haya realizado algún trato, dado que su aeronave fue sellada en un valor de 65 millones. Una vez firmado el contrato, el futbolista no perdió tiempo y decidió personalizar la entrada de la cabina con su logo CR7 y una estampa de su propia silueta. El G650 puede alcanzar una velocidad máxima alrededor de 980 km/h y una velocidad crucero de 804 km/h. Como figura prominente del deporte, Cristiano ha formado parte de giras alrededor de todo el mundo, incluyendo países como China o Estados Unidos. Resulta conveniente que el avión sea capaz de volar hasta 7.000 millas náuticas, que equivalen a alrededor de los 12.000 km, sin tener que hacer paradas de reabastecimiento. Pero no todo ha sido fácil para Cristiano y su G650. En el 2020, el jugador estaba en cuarentena en Madeira, su isla natal, en Portugal, aunque tenía previsto salir a Turín para comenzar la temporada de la Serie A con la Juventus en Italia. A su avión se le fue negado el despegue de Madrid 3 veces. Como consecuencia, tuvo que quedarse en Madeira por unos cuantos días más de lo planeado. El presupuesto anual de operación para un G650 que realice unas 200 horas de vuelo puede ser de hasta $1.6 millones. Para un avión que duplique esta cifra y alcance 400 horas de vuelo, los costos de mantenimiento llegan a rondar los $2.4 millones. Pero quizás para el reconocido atleta esta cifra no sea muy ruidosa. Recientemente la revista Forbes indicó que Cristiano Ronaldo se ha convertido en uno de los pocos deportistas en lograr ganancias de más de $1.000 millones durante su carrera. Esta lista también incluye a Lionel Messi, Tiger Woods, Roger Federer, Floyd Mayweather y LeBron James. Todos estos números cobran sentido cuando pones en perspectiva el impacto que tiene el jugador en el deporte. Y en una industria que sufre constantemente cambios, los números estables que mantiene CR7 tanto dentro como fuera de la cancha resultan ser la inversión ideal para cualquier compañía. Con esto llegamos al final de este recorrido. ¿A ti qué te gustaría más? ¿Tener su Bugatti Centodieci o su Gulfstream G650? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete para no perderte nuestro contenido. Nos vemos luego. Adiós.